¿Cómo era la idea de Dios en el mundo griego y si esta fue evolucionando de algún modo o qué características tenía? Y porque, claro, eso ha dado lugar, como decimos, a la religión, ahora diríamos la religión griega antigua, en fin, todo ese formato de cultos, de ritos que inevitablemente se siguen de la idea de Dios que se tenga en una cultura. Por otro lado, también hay que recordar, quizás hoy día es que estas cosas hay que recordarlas muy a menudo, toda cultura antigua tiene en el centro la religión, por lo tanto, la idea de Dios y lo que se sigue de ella y todos los aspectos de esa cultura están impregnados de la religión, de lo religioso. Entonces, la cultura griega igual. Y entonces, ¿a quién acudir para conocer esa idea de Dios lo más antigua que podamos, ¿no? ¿Qué testigo? ¿De dónde nos informamos? Bueno, nos podíamos informar desde luego de restos arqueológicos de diverso tipo, pero a nosotros nos interesa sobre todo los textos, porque son los que de forma más elocuente nos van a hablar sobre la idea de Dios. Y el testigo más antiguo al que podemos llamar es Homero, el autor, en fin, literario, valga la expresión, más antiguo de la cultura griega, que sabemos que compuso Ilíada y Odisea. Y en esas dos obras, efectivamente, Homero, como hicieron otros muchos anteriores a él, que eran también poetas, que cantaban improvisando un canto ante el auditorio, esas obras tienen como protagonistas dioses y hombres. No hay que andar buceando a ver si la idea de lo religioso está, en fin, en tal cosa, en tal otra. No, es que está expresa. Protagonistas de las hazañas que allí se narran, en Ilíada y Odisea, que tratan sobre determinados acontecimientos, la guerra de Troya, ese enfrentamiento tremendo que parece que hubo a mediados del segundo milenio antes de Cristo entre griegos y troyanos, bueno, pues ahí ya nos aparecen los dioses, eso es lo que nos encontramos. Es verdad que todos sabemos, porque hombre, aunque solo sea porque está en las raíces más antiguas de nuestra cultura y eso todavía sigue impregnando de algún modo nuestra cultura, todos sabemos que la religión griega era politeísta, creían en muchos dioses. O sea, había un panteón, un grupo de todos los dioses. Digo esto casi sinónimo, politeísmo y panteón, porque claro, si es una cultura monoteísta no hablaremos de panteón, puesto que solo hay un dios. Eso lo sabemos. Y es que es lo que nos encontramos justamente nada más asomarnos a la obra de Homero, en cuanto empieza a narrar las hazañas de aquellos héroes, de Aquiles, de Odiseo en su regreso después de vencer en Troya, en fin. Y unos dioses además que tienen un formato, la idea, vuelvo a retomar esa palabra con su etimología, la idea, la imagen que se nos transmite en la obra de Homero, que es la más antigua para poder conocer esto, es de un antropomorfismo radical, muy llamativo. Los dioses tienen un aspecto humano idealizado, el aspecto, o sea, es de una materialidad, por así decirlo, física, extrema. Hay una idealización de aquello a lo que aspiraría el ser humano, pero, en fin, el ser humano que se siente efectivamente mortal y limitado, pues ha proyectado esas carencias que siente en este mundo en esa imagen antropomórfica de los dioses. Y esas características de politeísmo y antropomorfismo de cada una de las imágenes de ese panteón divino, lo que yo creo que a todos nos ha llegado como característica de lo divino en el mundo griego más antiguo. Es verdad que lo que nos interesa a nosotros, es lo que vamos a compartir, lo que yo voy a compartir con vosotros, es la observación de cómo esto cambia o no cambia, o qué se va haciendo con esta imagen de lo divino, si permanece, si se asienta, si se refuerza, si se revisa. Lo que observamos, vuelvo a decir, en el mundo homérico, y cuando digo mundo homérico me refiero a las obras Ilíada y Odisea, son este tipo de dioses. Pero además otra cosa, en todos esos dioses, entre todos esos dioses hay una jerarquización muy clara. Zeus es el que más manda. De nuevo podemos ver una proyección de lo que es la organización comunitaria entre los humanos, en que bueno, lo normal, si observamos las fases más antiguas en todas las culturas, en la griega en concreto, efectivamente es que se delegue el poder en alguien, por el motivo, el criterio que sea, y entonces ese, pues en fin, se considere que tiene en sus manos el poder, efectivamente. Desde luego nunca hay una anarquía, en el sentido etimológico de que no hay, en fin, no hay poder atribuido o delegado en alguien. Esta jerarquización, que sin embargo hace que todos, no impide que todos los dioses, por supuesto, sean inmortales,
para eso son dioses. Esta es la línea principal que distingue a los dioses de los hombres en el mundo homérico. Estamos, por lo tanto, en esa etapa más antigua de la cultura griega, revisando esta idea de lo divino. Todos los dioses son inmortales, todos son bellísimos, bueno, salvo Hefesto, que justamente es lo contrario, es jorobado, cojo, bueno. Pero eso sí, esa fealdad queda compensada por esa capacidad artificiosa de hacer obras geniales propias de un dios y que, por lo tanto, supera cualquier obra, digamos, artística o técnica humana. Pero, por lo demás, el resto, efectivamente, muestran esa idealización física, tienen un poder indiscutible porque, como son dioses, efectivamente, pueden hacer lo que quieran, esta es otra característica también muy llamativa. Y luego, entre todos, o sea, de entre todos, Zeus es el que tiene el mando supremo. No es que sea más guapo, pero sí es el que puede más. En cualquier caso, incluso, hasta podemos verlo como en el sentido de fuerza. Es el que más fuerza tiene. Oye, los otros dioses no andaban mal de esto tampoco. Pero Zeus, como se enfade, es el que va a demostrar que puede más que todos juntos. Esto es lo que nos va a contar Homero en un pasaje que voy a leer rápidamente para seguir avanzando. Por lo tanto, jerarquización, ese antropomorfismo radical, esa idealización de esas aspiraciones muy mundanas, muy humanas, que vemos en esa idea de lo divino en el mundo griego y que, por ejemplo, hay constantemente en toda la obra Ilíada y Odisea, sobre todo en Ilíada, este tipo de muestra de que Zeus tiene todo el poder, mencionando esto que hemos dicho antes. Pero bueno, leo rápidamente el comienzo del canto octavo de Ilíada, en el que, bueno, comienza, algunos de vosotros conocéis muy bien esto que voy a decir, comienza en un momento, la escena es que Zeus llama a capítulo, llama al orden a todos los dioses en el Olimpo. Claro, la geografía divina, por así decirlo, es igualmente física y material. Los lugares que se describen, las habitaciones de los dioses, es los dioses y todo lo que rodea a lo divino. Está absolutamente proyectado de forma muy, muy cercana a lo humano. Entonces Zeus está enfadado porque no quiere que intervengan los dioses ya entre los asuntos de griegos y troyanos. Como he dicho antes, los dioses pueden hacer lo que quieran porque para eso son dioses. Esto es lo que está también en la idea más antigua de lo divino en el mundo griego. No hay un código ético idealizado en los dioses. Dios es referente moral, no. No lo es porque como es Dios puede hacer lo que quiera. En realidad, vuelvo a apelar a esto que me parece fácil de interpretar. El hombre dice, hombre, es que si yo no me muriera y tuviera todo el poder del mundo y encima fuera muy guapo y muy bien puesto, pues mira, ¿tú a qué me iba a someter? Entonces, esa visión, esa idea de los dioses, no nos extrañe que contenga esta falta de referencia moral. Porque no es necesario, claro, va implícita en la idea de Dios. En cualquier caso, eso sí es verdad. El hombre griego, como vemos, lo hemos dicho antes respecto de todas las culturas, el hombre griego claro que siente que existe lo divino frente a lo humano. Otra cosa es qué imagen ha proyectado o ha supuesto, qué visión de eso divino, que es la que estamos comentando. Bueno, para hacernos una idea muy rápida, aunque creo que con esto que hemos descrito sería suficiente, pero por dar la palabra a Homero, habla Homero, o sea, el poeta ahora dice palabras literales de lo que serían palabras textuales de Zeus. Dice, oídme, dioses todos y diosas todas, que quiero decir lo que mi ánimo me ordena en el pecho. Que ninguna femenina deidad ni ningún varonil dios intente conculcar mis palabras. Es decir, que no intervengan más en asuntos humanos y que no se entere él que lo hacen. Todos a una debéis acatarlas para que yo lleve a término cuanto antes estas acciones. Y ahora viene la amenaza y las consecuencias de que se incumpla la voluntad de Zeus, y Zeus está dirigiendo a dioses, no a mortales, por descontado que a mortales no tiene ni que decírselo, se está refiriendo a los dioses, a otros iguales, pero claro, con una jerarquía inferior. Dice, aquel a quien vea que por su voluntad se aleja de los dioses y va a socorrer a los troyanos o a los griegos, volverá al Olimpo en lamentable estado golpeado por el rayo. Claro, Zeus no se anda con más, y para un griego, fijaos, el auditorio, cuando llega a cantar a Homero esto, en versos bellísimos. Claro, yo esto que estoy leyendo es en prosa, en español. No es que el español sea inferior al griego, quiero decir que lo estamos leyendo en un idioma que no era el original. Entonces nos hacemos una idea, porque ya el traductor intenta, en fin, acoplarlo a un nivel adecuado de lengua, en este caso española. Pero bueno, perdemos, claro, toda esa parte muy bella de la obra de arte que compone Homero.
Dice, pues volveré al Olimpo en lamentable estado, golpeado por el rayo, o lo cogeré, esto es una posibilidad. Otra, o lo cogeré y lo arrojaré al tenebroso Tártaro. Tártaro es el lugar más profundo del inframundo, el lugar, lo que la mente humana puede imaginar más, lo último, o sea, más, lo más abajo de lo más abajo. Pues lo mandará allí, bien lejos, y luego da, dice dónde se encuentra esto, donde más profundo es el abismo bajo tierra. Allí las férreas puertas y el broncíneo umbral tan dentro de Hades están como el cielo dista de la tierra. Fijaos qué descripciones tan físicas, nuevamente, hablando de espacios divinos, porque su mundo es también un espacio divino, ahí están los dioses subterráneos, o sea que estamos en ambiente divino. Oye, pero puertas de bronce con el umbral de no sé qué tipo de... Dice, haced la prueba, les pone este reto. Les provoca. Dioses, y os enteraréis todos, colgad del cielo una áurea soga y agarraos a ella todos los dioses y todas las diosas. Ni así lograríais sacar del cielo y arrastrar hasta el suelo a Zeus, el supremo maestro, por mucho que os fatigarais. Pero en cuanto yo me decidiera a tirar con resolución, os arrastraría a vosotros junto con la tierra y el mar. Entonces podría atar alrededor de un pico del Olimpo la soga y todo quedaría suspendido por los aires. Tan superior soy yo sobre los dioses y sobre los hombres. Ahí queda. Vamos, Ilíada y Odisea está plagado de expresiones de este tipo, de la superioridad de Zeus. Es el poeta, inspirado por los dioses, el que elabora todos estos versos. Pero fijaos qué manera, en fin, tan explícita de hablar Zeus, por lo tanto, de transmitir esa imagen que los antiguos griegos tienen de lo divino. Un dios que como puede, pues oye, mira, hasta los dios, a los demás dioses, hasta esos, podría dejarlos colgando de una soga, o podría mandarlos al Tártaro. Hay que tener mucha fuerza para mandarle a uno al Tártaro, porque no es que a uno lo manden al quinto pino, diríamos nosotros, no, a lo más subterráneo. En otros pasajes, que también hay montones, vemos descripciones, de nuevo, muy físicas en este caso, de la diosa Hera, que es la cónyuge oficial en esta organización del panteón antiguo griego, en un momento dado en que quiere dormir a Zeus para ella ayudar a los griegos. Y como Zeus, por lo visto, está por no dormirse, pues va a engañarlo, quiere contar con sueño para que, en fin, lo adormezca. Luego la cosa no sale muy bien. Pero simplemente traigo a colación este pasaje porque en él se describen las cosas así, fijaos. Dice, y este fue el plan que se le reveló como el mejor en su ánimo, a Hera, a la diosa Hera, esposa de Zeus. Marchar al Ida, que es un monte, después de acicalarse bien ella misma, para ver si a él, a Zeus, le entraba el deseo de acostarse amorosamente unido a su cuerpo, y ella entonces, un suave y tibio sueño podría derramar sobre sus párpados y sus juiciosas mientes. Fijaos qué escena, de nuevo, tan física, tan material, tan antropomórfica toda ella, con los protagonistas incluidos, de este engaño que está maquinando Hera hacia Zeus. A continuación dice, echó a andar hacia el tálamo que le había fabricado su hijo Hefesto, y ahora empieza a describir el tálamo. Había ajustado las espesas puertas a las jambas con un secreto cerrojo que ningún otro dios habría abierto. Allí entró y cerró las relucientes hojas de la puerta. De nuevo, esta materialización, esta materialidad que decimos. Primero, con ambrosía, se unge, dice la seductora piel, lavó de todo, inmundicia, se ungió con graso aceite divino y delicado. Como veis, se está ataviando. Y esta descripción, pues... Desde luego, los que escuchaban el canto de Homero la encontraban normal. Es que era una diosa, era la esposa de Zeus. Entonces, luego la cosa sigue. Nos habla del peinado, se peina la melena, se hace una trenza con sus propias manos en relucientes bucles. Luego el vestido, con el delicado vestido que Atenea con maña le había alisado. Atenea entra ahora en juego, porque claro, es también teje, entre otras funciones, Atenea tiene unas manos primorosas. Se la brocha con, tenía bordados primorosos, la brocha con imperdibles a los hombros, luego se ciñe un cinturón adornado con 100 flecos. ¿Veis qué tipo de descripciones, pero además minuciosas? No es una idea así, incluso antropomórfica, pero de un perfil humano, no. El vestido, la forma de actuar, todos los escenarios, la geografía.
Bueno, luego se pone un velo y hasta nos dice que se calza unas hermosas sandalias. Y tras ataviarse su cuerpo con todos estos adornos, echó a andar fuera del tálamo y llama a Afrodita. Pues si fuera poco, luego llama a Afrodita para que le dé un cinturón que además haga que se, digamos, se potencien sus encantos todavía más. En otras escenas, los dioses se nos muestran, esto es constante en el mundo homérico, se nos muestran como que son los que hacen que los héroes tengan más fuerza, fuerza física y moral, por así decirlo, que sean también más valientes, o al contrario, si les interesa, que sientan cobardía, que salgan huyendo, que les hieran. En una escena en que Diomedes, que es un griego, bueno, a este le han herido, acaban de arrancarle una flecha, ha salido la sangre a borbotones. También estas descripciones anatómicas son constantes en la obra de Homero. Hace una oración a Palas Atenea, porque se ve en las últimas, se ve herido, y entonces Atenea le oye y dice: agilizóle los miembros todos, especialmente los pies y las manos, y poniéndose a su lado pronunció estas aladas palabras: cobra ánimo, Diomedes, y pelea con los troyanos, pues ya infundí en tu pecho el paterno intrépido valor que solía tener, hace referencia a su padre, o sea, Tideo. El valor que solía infundirle a tenía su padre, pues ahora se lo va a infundir a él. Si alguno de aquellos inmortales viene a tentarte, no quieras combatir con ellos. Fijaos lo que dice a continuación Atenea. Pero si se presenta en la liz Afrodita, hija de Zeus, hiérela con el agudo bronce. Ya vemos además qué tipo de relaciones se establecen entre los dioses en ese mundo antropomorfizado, divino, donde las imágenes, la idea de los dioses está construida, proyectada a medida de los hombres. Las relaciones entre ellos, pues de envidia, de venganzas. Hombre, Afrodita es inmortal, pero oye, herida un poco sí puede estar, para que se fastidie, diría Atenea. Entonces, esto es constante, este tipo de venganzas. Bueno, dicho esto, se fue a Atenea, la de ojos glaucos, y el Tidida, el hijo de Tideo, volvió a mezclarse con los combatientes delanteros. Y si antes ardían deseos de pelear contra los troyanos, entonces sintió que se le triplicaba el brío, y ahora lo compara como un león que acaban de herirle, pero no mucho, y entonces, bueno, la acción de los dioses, o sea, esa idea de los dioses implica también que los dioses ayudan a los hombres a ser más valientes, menos, aunque, esto hay que decirlo, porque si no, claro, lo malinterpretaríamos, no es que los hombres no tengan un espacio de decisión propio, sí lo hay. Y esa es la diferencia entre los héroes y los no héroes. Porque no es que los héroes sean meramente marionetas de los dioses, eso no. Ahora, sí que están a merced, por supuesto, el hombre está a merced de los dioses. Claro, ese sentimiento de que existe lo divino, de que hay algo superior al hombre, en el mundo griego antiguo, pues se ha materializado así, nunca mejor dicho, en estas imágenes, con estas consecuencias, claro. Y lo estamos viendo en la obra de Homero. Bueno, en otro pasaje ya dejamos esto, Héctor, el que está luchando con Aquiles, dice el poeta: ¿y cómo Héctor se hubiera librado entonces de las parcas de la muerte que le estaba destinada si Apolo, acercándosele por la postrera y última vez, no le hubiera dado fuerzas y agilizado las rodillas? Siempre están agilizando rodillas, pies. Bueno, claro, esa expresión, forma de describir la fuerza física que el héroe necesita para hacer eso que le va a convertir en héroe, que es ser lo más valiente que pueda, a pesar de que se sabe mortal. Pues esos son héroes, esa es la arete, la excelencia del héroe. Ser capaz de dar la vida y hacer estas valentías, aun sabiendo que va a morir. Esto en un dios, claro, no tendría mérito, pero es que el mérito de los dioses, como vemos en este mundo tan antiguo, no es otro que el hecho de ser dios, no morir, y por lo tanto, pues a partir de ahí, se siguen todas estas consecuencias, como hemos dicho. Pasamos ahora a otro testigo, el siguiente en antigüedad, según nos acercamos a épocas más modernas en el mundo griego, que es Hesíodo. Para valorar, para conocer, para compartir con vosotros esta idea de lo divino, este concepto de Dios, de lo divino, procuro decir divino en vez de Dios justamente por lo que nos ocurre a los humanos, que somos seres lingüísticos, y al decir una palabra, automáticamente unida a esa palabra va una imagen. Cuando se habla de algo que efectivamente escapa a una limitación lingüística y de imagen, entonces esto se vuelve complicado, que es justamente una de las cuestiones fundamentales en el hecho, en el concepto de lo divino, en realidad en todas las culturas cuando lo analizamos, y en la cultura griega desde luego esto fue lo esencial en esa evolución. Creo que me dará tiempo a comentar todo. Mirad, en Hesíodo,
bueno, o de Hesíodo lo que conocemos son principalmente dos obras. Una en la que se nos relata de dónde viene todo, o sea, una cosmogonía, que se tituló Teogonía, porque es verdad, que trata sobre el origen de todo lo que existe, pero a nivel divino. Bueno, divino y físico, pero ahí no aparece el hombre. Y luego otra obra que se tituló en la tradición posterior, Trabajos y días. En Teogonía, la aparición de Zeus, pues no, en principio no muestra una novedad excesiva respecto a la forma, a la idea que representa en el mundo homérico. Sigue siendo antropomórfico, por supuesto, el antropomorfismo sigue presente en la obra de Hesíodo, porque Hesíodo es un poeta que bebe en las mismas fuentes que Homero y se nutre de la misma tradición poética, de las mismas imágenes, y por lo tanto en eso no vemos cambio. Pero fijaos, nada más voy a leer esto, el comienzo de la obra llamada Trabajos y días, que la escribe, por lo menos la primera parte, está destinada a hacer entrar en razón a su hermano, un tal Perses, hermano del poeta Hesíodo, que por lo visto le ha engañado con la herencia. Siempre temas universales estos y actuales. Y entonces le quiere hacer entrar en razón desde el punto de vista ético, de que lo que ha hecho está mal. Y que eso va a tener unas consecuencias, y va a tener unas consecuencias aquí en la Tierra y en el más allá. Esto sí que es novedoso respecto a la idea de lo divino que transmite Homero. Es novedoso porque, como hemos comentado, en el mundo homérico la idea de lo divino no conlleva un código ético del que se puedan servir los humanos, en fin, como referencia segura y... No, los dioses actúan según quieran, para eso son dioses, lo que estamos diciendo todo el rato. Sin embargo, aquí encontramos esto, justo al comienzo de la obra. Hesíodo pide inspiración a las musas, en fin, para elaborar esta obra, y dice, bueno, inspiradme vosotras que con vuestros cantos prodigáis la gloria. Venid aquí, invocad a Zeus y celebrad con himnos a vuestro padre. A él se debe que los mortales sean oscuros y célebres. A él se debe. Esto sí que es novedoso, como decimos. Y por voluntad del poderoso Zeus son famosos o desconocidos. Pues Zeus altitonante, que habita encumbradas mansiones, fácilmente confiere el poder, o fácilmente hunde al poderoso. Fácilmente rebaja al ilustre y engrandece al ignorado. Esto sí que es una novedad radical respecto al mundo heroico antiguo, donde, por supuesto, si alguien había hecho algo digno de mención, esa era su esperanza, porque entonces se hablaría de él. La palabra fama tiene en el lexema la acción de hablar. Pero si no ha hecho nada, no va a dar de qué hablar, pues entonces no queda en el olvido. Y desde luego en el mundo homérico, en el más allá, no hay esperanza. El alma va a vagar al Hades allí indefinidamente, y si uno no ha hecho nada, vuelvo a decir, que merezca la pena, no se hablará de él y se acabó. Pero aquí se nos está diciendo que engrandece al ignorado y fácilmente endereza al torcido y humilla al orgulloso. Dice, préstame oídos tú que todo lo ves y escuchas. Ahora se refiere a Zeus. Restablece las leyes divinas mediante tu justicia, que yo trataré de poner a Perses en aviso de la verdad. Invoca a las musas, que son hijas de Zeus, invoca también a Zeus, y dice, mira, inspírame para ver si este hombre entra en razón y me devuelve, creo que se había quedado con todas las tierras. Tenía que haberla repartido con el hermano y no la repartió. Y entonces la obra, por lo menos la primera parte, trata principalmente de esto, de un recordatorio constante de que sí que hay una justicia que queda garantizada por Zeus, y que se imparte aquí en la Tierra, no solo en el más allá, pero es que son novedosas las dos cosas. Esto implica una nueva idea de lo divino, antropomorfizada también, sí, pues hemos dicho que claro, las fuentes son las mismas, pero sin embargo revisada. Dios sí es modelo ético, es garantía ética de justicia, cosa que en Homero, como digo, pues quedaba más... bueno, en algún momento, en algún pasaje, esto sí, Zeus puede garantizar eso, pero ya se sabe que puede cambiar de opinión. Fijaos, en la misma obra, voy a pasar por ello así rápido, en la misma obra, Trabajos y días, menciona algo que no aparece en Teogonía, y es la aparición del hombre en la Tierra. O sea, en la cosmogonía no se relata, como hemos dicho, el momento en que el hombre aparece, la Teogonía. Sin embargo, aquí, justamente en esta intención moralizante de hacer volver a un camino ético a su hermano Perses, que parece que tan mal se ha portado, bueno, Perses y los jueces también los pone verdes, diciendo que se han quedado, o sea, por lo visto, en fin, ha dado regalos a los jueces para que dictaminen a favor de él, del hermano y demás. Bueno, recordando lo que es un sentido de justicia. Relata Hesíodo, entre otros mitos, el llamado de las edades del hombre. No tiene nada que ver con esto que nos es más reciente para nosotros. Las edades del hombre es del hombre, del anthropos,
Y es un relato que es también recurrente en otras culturas, qué cosa, qué llevaremos dentro los humanos, que se elaboran tantas veces mitos en distintas culturas de este tipo. El mito de las edades del hombre muestra un mundo humano que parte de una edad dorada en la que, en fin, han sido iguales a los dioses, pero que la cosa ha ido degenerando por mal comportamiento humano. Esta idea de la decadencia, de la degradación, había marcado la hoja, mirad. Dice, voy a leerlo nada más, en fin, algunas líneas, para que veamos cómo lo describe, y para que veamos que presenta al hombre como creado por los dioses. Dice aquí, al principio los inmortales que habitan mansiones olímpicas crearon una dorada estirpe de hombres mortales. La crean los dioses. En Teogonía, la aparición de lo que existe en el mundo no incluye al hombre. En este mito, sí. Y la crean iguales a ellos. Y bueno, viven fenomenal, tienen de comer todo lo que quieren, lo pasan estupendamente. Lo que no nos dice es por qué se termina estos hombres de esta estirpe dorada, de la llamada Edad de Oro. Creada por Zeus, sigue Zeus y los dioses, los inmortales, pero el nombre de Zeus aparece varias veces, como en todo caso el que responde en último lugar de esta creación. Cuando habla de la generación siguiente, lo que nos dice es que, y ya luego, desde que la Tierra sepultó esta raza, no da razones de por qué, deducimos por lo que dice a continuación lo que les pasa a las otras razas, es que algo ha habido. Algo, en fin, de algún tipo que no ha gustado a Zeus, se han quedado sepultados. Eso sí, lo que dice es que permite que se conviertan en démones, en divinidades, que protejan a los humanos a partir de ese momento, que se conviertan en benefactores, compañeros de los humanos. En su lugar, en el lugar de la estirpe dorada, dice, una segunda estirpe mucho peor de plata crearon después los que habitan las mansiones olímpicas. Vuelvo a decir que utiliza o el plural de inmortales o los que habitan las mansiones olímpicas o Zeus, como último responsable de la creación. Y describe qué características tiene esta estirpe de plata. Dice que durante 100 años el niño se criaba junto a la solícita madre, 100 años. Luego se independizaba a los 100 años, pero que luego morían como en un sueño. Sin embargo, dice, a estos más tarde los hundió Zeus, hijo de Crono, irritado porque no daban las honras debidas a los dioses bienaventurados que habitan el Olimpo. Han cometido algo que no ha gustado a Zeus. Y ya luego, desde que la tierra sepultó también a esta estirpe, dice, se convirtieron en genios subterráneos y se pasan a llamar mortales bienaventurados. O sea, no son demonios, tampoco los deja en mal lugar una vez que desaparecen. Y continúa el relato, la cosa va decayendo cada vez más. Dice, otra tercera estirpe de hombres de voz articulada, es un epíteto que quiere decir que los hombres hablan y los animales no. Dice, creó Zeus padre de bronce, en nada semejante a la de plata. Dice, nacida de los fresnos, terrible y vigorosa. Bueno, los describe como energúmenos, que no piensan más, dice que en las obras de Ares, una forma de decir, en luchar, en... Total, tanto les gustaba eso que se terminan destruyendo. Estos son los de la edad del bronce, la edad de bronce. Cada vez peores los humanos. El caso es que los sigue creando Zeus, pero se ve que Zeus está tan harto que cada vez los crea con menos cualidades y con menos posibilidades de bienestar. Habla de una cuarta edad, a la que llama la de los héroes. Dice que estos desaparecen, pero que son beneficiados con una vivencia humana indefinida en la llamada isla... Las islas afortunadas, dice, allá en los límites del océano, bueno, esto los de Canarias y demás lo han reivindicado, sí que se ha tratado este mito desde este punto de vista, en fin, actual. Se termina la edad de los héroes, que aquí estarían, por cierto, los protagonistas de Ilíada y Odisea, los de bueno, otros ciclos también heroicos, estos desaparecen. Y continúa con lo siguiente, que es lo último, y dice, la entrada de la última edad es esta. Y luego, dice Hesíodo, ya no hubiera querido estar yo entre los hombres de la quinta generación, sino haber muerto antes o haber nacido después. Pues ahora existe una estirpe de hierro, la edad de hierro a la que pertenece Hesíodo, y ya se ve que nosotros también, ya queda descrita como un mundo caótico, ni hay respeto de los padres hacia los hijos, ni hay fidelidad entre amigos, no hay palabra, es la fuerza y el engaño de las palabras los que manipulan a los hombres. No hay vergüenza, de tal modo que va a llegar un momento, vaticina Hesíodo, en que, dice en griego, hay dos
y Némesis, que son dos diosas que traduciríamos por vergüenza y castigo, algo así, vergüenza en el sentido de pudor, de respeto, nosotros diríamos respeto. Bueno, pues dice Hesíodo que a esta edad lo que le va a ocurrir es que va a llegar un momento en que estas dos diosas van a abandonar a los hombres, se marchan al Olimpo, dicen allá muy buenas, allá os apañéis. Y dice, abandonando a los hombres mortales, solo les quedará amargos sufrimientos y ya no existirá remedio para el mal. Esta es la, así es como termina el mito de las edades del hombre, o sea, la visión de la historia del hombre en la Tierra, por parte de Hesíodo, aunque ha dejado cierta esperanza en esa idea de lo divino transmitida muy claramente, aquí en Trabajos e Ideas, sobre que Dios sí que garantiza la justicia. Lo que pasa es que se ve que Hesíodo está muy harto del momento en que vive. Esto no es ahora, claro, es hace tiempo, siglo VII antes de Cristo, pero aún así lucha entre recordar, probablemente a sí mismo, ¿no?, que bueno, Zeus garantiza la justicia, pero por otro lado, esto es un desastre y aquí la sinvergüencería y la manipulación y la fuerza y lo material es lo que van a predominar en la raza humana. Y por eso le dan ganas de decir, yo me largo, pero ¿dónde se va a ir Hesíodo, que es humano y pertenece a la edad de hierro? Bueno, he querido comentar este mito de las edades del hombre porque también nos dice mucho sobre la idea de lo divino en esta época más antigua de la religión griega, de la cultura griega. Una idea que ya vemos que ha dado un paso en su evolución, desde ese antropomorfismo tan pegado, ¿no?, a la experiencia humana, ya Zeus garantiza. Parece que al final no se sabe si lo va a garantizar o no, porque hasta no va, se va a perder el respeto, el castigo. Pero bueno, de momento está ahí Zeus, porque esto se lo está recordando a su hermano. Entonces Zeus sí garantiza esa, en fin, esa justicia, porque va a castigar al hombre aquí y luego cuando muera. Insisto en esta novedad de cuando muera. Fijaos, al mismo tiempo que Hesíodo está componiendo esto, y Homero está componiendo lo otro un siglo antes, se da también en el mundo griego, aunque los textos que tenemos son de dos siglos después, no anteriores, sabemos por esos textos posteriores que hay una vivencia de lo divino en el que el griego de esta época, siglo VIII, siglo VII, siglo VI, busca una unión cercana, personal, con dioses determinados del panteón politeísta, no otros distintos, no, esos dioses, no con todos. Es lo que se llaman los cultos mistéricos, o lo que se llama la religión mistérica. Es decir, que al mismo tiempo que hay una religión oficial, digamos que procede de esa idea de lo divino transmitida por Homero y revisada por Hesíodo, vamos a decirlo de este modo, al mismo tiempo, esto sí que lo sabemos, existe esa idea de que el hombre puede tener una relación muy personal con Dios, de manera que incluso pueda llegar a experimentar una unión mística. La palabra mística, misterio, tienen como lexema un verbo, en fin, el que da lugar a un verbo en griego que significa cerrar la boca, guardar silencio. Esa experiencia mística, claro, no se podía contar, salvo que uno entrara a formar parte de lo que se llamaban grupos mistéricos, donde ahí se enseñaba al que entraba, bueno, cómo proceder, qué cosas debía saber para poder llegar a sentir una unión total con el dios, normalmente Dioniso o Deméter, algún otro, estoy hablando de la época más antigua. Y además, otra cosa, poder en el más allá tener una vida buena frente a los que no tuvieran esta experiencia, digamos, mistérica, de conocimiento mistérico, que entonces, cuando llegaran al más allá, no sabrían ni lo que tendrían que hacer. Sobre este tipo de textos que nos informa sobre, bueno, esta religiosidad más personal, individual, mística y demás, que suelen englobarse con el nombre, que seguro que os suena a muchos, de literatura órfica. Ahí aparece Orfeo, que es un personaje de la mitología griega, es un poeta, pues que sea un dios, en fin, Orfeo Eurídice, esto sí que nos suena. El caso es que, por lo que sea, quizás no por lo que sea arbitrariamente, sino por el hecho de ser poeta, era un poeta magnífico, hasta los animales más salvajes, en fin, quedaban domesticados ante su voz prodigiosa, tocaba la lira. Claro, representa quizás al poeta ideal, y el caso es que a Orfeo se le empieza a atribuir la autoridad de una poesía muy interesante que nos informa sobre una idea de lo divino que como mínimo pertenece a época arcaica, quizás un poco anterior, que contrasta, vamos a decirlo así, con la idea de lo divino tan antropomorfizada, con esas consecuencias que hemos visto de la literatura homérica, bueno, y hesiódica, con la revisión que Hesíodo ha llevado a cabo.
Sobre todo en la literatura sobre el más allá hay unos textos que se llaman laminillas, de oro, se escribe, el soporte era de oro, laminillas finas, claro, y ahí había unas indicaciones que se colocaban en determinadas tumbas, que se ve que era de iniciados, ¿no? Que habían participado en cultos mistéricos, se les había informado sobre estas cosas, en ese secreto que debían mantener, y entonces en esas laminillas se les escribía, oye, pues un itinerario de viaje, cuando vamos así, una especie de GPS, diríamos hoy, para el más allá. ¿Qué tenían que hacer? Tengo aquí algún texto, bueno, no me voy a entretener en detalles, pero mirad, en una de las laminillas, por ejemplo, se dice lo siguiente. Dice, cuando esté en trance de morirse, se refiere al difunto, ten en cuenta que debes... perdón, empieza en lo anterior. Sí, es que había empezado a leer una de las laminillas, pero estaba más fragmentada, entonces pues tenía menos sentido. Prefiero leer rápidamente esta, que está más completa. Dice, esto es obra de Mnemosine, en griego Mnemosine, no, Mnemosine si lo decimos en latín, significa memoria, es la diosa de la memoria. O sea, ese recuerdo, claro, de lo que uno ha aprendido para poder valerse en el más allá. Dice, esta es obra de Mnemosine, cuando esté en trance de morirse, hacia la bien construida morada de Hades, veis la lengua es igual que, o sea, la descripción y todo es como lo que vemos en Homero, esta forma de hacer poesía, por supuesto, pertenece a la tradición. Dice, hay a la diestra una fuente y cerca de ella erguido un ciprés blanco. Allí al bajar las ánimas de los muertos se refrescan. A esa fuente ni te allegues de cerca ni un poco. Pero más adelante hallarás de la laguna de Mnemosine agua que fluye fresca. Y a su orilla hay unos guardianes. Ellos te preguntarán con sagaz discernimiento, o sea, el examen, a ver si uno es quien dice ser o no. ¿Por qué investigas las tinieblas del Hades sombrío? Di, hijo de tierra soy y de cielo estrellado. De sed estoy seco y me muero. Dadme pues enseguida a beber agua fresca de la laguna de Mnemosine. Y de cierto que consultarán con la reina subterránea, como diciendo, oye, dice esto, ¿le dejamos pasar? Esto no lo pone aquí, lo digo yo. Así que una vez que haya bebido, también tú te irás por la sagrada vía por la que los demás iniciados y bacos, así los llama, avanzan gloriosos, porque el culto principal es al dios Dioniso, que es el que está como referente, en fin, dentro de esa iniciación para vivir bien, digamos, en el más acá, con esos secretos, esas experiencias, esa sabiduría que a uno le van transmitiendo, y luego en el más allá. He querido leer esto porque también está ligado a la idea de lo divino, una idea ya, bueno, antropomorfizada, pero quizás no con ese, no con ese antropomorfismo que hace que el hombre sea una especie de, en fin, de estar a merced de los dioses sin ningún beneficio más que Si los agradan adecuadamente mediante ritos y cultos, entonces los dioses serán propicios. Y si no, pues entonces ya se sabe que el hombre siempre sale perdiendo. En esta otra religión mistérica, la idea de Dios conlleva la posibilidad de esa unión y, por lo tanto, beneficio asegurado del Dios respecto del hombre. Algo de esto veíamos también en Hesíodo, no me refiero a las religiones mistéricas, sino al hecho de que Zeus también garantiza la justicia. Bueno, había otros textos, pero mirad, vamos a pasar al siglo VI, porque nos interesa seguir comentando cosas con algunos testigos que nos informen sobre la idea de lo divino en el mundo griego. Ya hemos visto Homero, Hesíodo, hemos leído esos textos, que aunque son, este que he leído es del siglo V, IV antes de Cristo, ese que donde se informa el difunto de qué tiene que hacer en el más allá, pero sí que nos indica creencias que son bastante más antiguas, Por eso las he comentado ahora con vosotros. Muy bien, dentro del tiempo todavía. Estamos en el siglo VI antes de Cristo hasta que lleguemos al siglo XXI. No, no tanto. Que esto va del mundo griego arcaico y clásico, no tanto. Estamos ya en el siglo VI. Y queremos hablar con algunos que también se hayan planteado la idea de lo divino o que hayan escrito cosas o que alguien los haya conocido y nos hable de ellos. Sobre cómo ellos valoraban la idea de lo divino, porque esta va a ser una línea de reflexión fundamental en el pensamiento griego, porque es lo que va a dar lugar, según uno puede ver en las historias de la filosofía, va a dar lugar a lo que se llama el comienzo del pensamiento filosófico.
Sin embargo, ese comienzo del pensamiento filosófico vemos que lo podemos relacionar, así en un continuum, con la revisión de la idea de lo divino que por parte del griego viene haciéndose desde la época de Homero, la más antigua, luego Hesíodo, en fin, esto que vemos también en esta literatura órfica que nos revela esa religión mistérica. Y el testigo más antiguo del siglo VI al que podemos, en fin, al que podemos hacer una entrevista se llama Anaximandro. Anaximandro es un filósofo de Mileto y es verdad que lo relacionamos con Tales, con Anaxímenes, así nos los ha transmitido estos tres nombres juntos, bueno, Aristóteles. Sin embargo, de Anaximandro es del que podemos saber algo sobre esta idea de lo divino que va a ser, recordemos esto, va a ser lo fundamental que promueva el pensamiento filosófico griego y si queremos llevarlo a otras culturas, en fin, pero yo me voy a referir a la cultura griega. La revisión de la idea de lo divino en el mundo griego es lo que está en la base del pensamiento filosófico. Que, por supuesto, el filósofo, al revisar esa idea de lo divino, va revisando y profundizando en todo, porque claro, si es filósofo, siente un amor incondicional por la sabiduría y no quiere parar de conocer hasta que llegue a la verdad con mayúscula, por lo tanto al conocimiento de Dios, de lo divino, heredado de su cultura, puesto que esto está en la base, digo, del pensamiento filosófico, pues claro, a nosotros nos viene muy bien porque lo que queremos es ver cómo se sigue valorando la idea de lo divino, si esto cambia, si sigue influyendo así como era antiguo en la cultura o ahora ya, en fin, hay algo nuevo. Lo que nos encontramos es que Anaximandro, en fin, no me voy a detener, bueno, Anaximandro no conocemos más que una línea del libro que escribió, del rollo, ya sabéis que eran rollos, eran formatos de, que se enrollaban, durante muchos siglos ha sido así. No podemos leer más que una línea, pero hay alguien que habla del pensamiento de Anaximandro, que es un discípulo de Aristóteles, y lo que nos dice Teofrasto, que así se llama este discípulo de Aristóteles, es que Anaximandro dice que aquello de donde viene todo no es ni agua ni ningún elemento. Yo voy a parafrasear, que no tiene nombre, que es apeirón, que no puede cerrarse en unos límites, que no puede atribuirle una imagen, porque incluso si dice agua, fuego, tierra, aire, eso ya es una palabra, eso ya conlleva una imagen, para nada antropomórfica, claro, efectivamente, eso no. Pero Anaximandro, ¿qué estaría diciendo en ese rollo que escribió? Digo rollo porque el formato se enrollaba. ¿Qué estaría escribiendo que Teofrasto menciona el adjetivo apeiron? No sabemos si lo utilizó Anaximandro o no, pero que desde luego Teofrasto nos transmite esto, y esto es muy interesante, porque denota una evolución interesantísima, vuelvo a decir, sobre el concepto de lo divino. Anaximandro es muy consciente de que efectivamente Dios, lo divino, aquello de donde viene todo y a donde vuelve todo, no puede nombrarse, no hay una palabra, es innombrable. Por eso apeiron está bien traducirlo por indeterminado. Claro que esto podría someterse a discusión, pero como soy yo la que hablo, vosotros escucháis, pues yo digo que es cierto que de Anaximandro se nos dice que propone lo apeiron. Bueno, y más adelante dice Teofrasto, habla de otra cosa indeterminada, de otra cosa, y en fin, insiste en esa indeterminación. Bueno, pues quede ahí Anaximandro como testigo, muy interesante, sobre una revisión de lo divino que, en la que se da cuenta, el filósofo, en este caso Anaximandro, que efectivamente lo divino no puede quedar contenido en una imagen. Claro, si de esto se da cuenta Anaximandro, del que podemos leer tan poquito y saber tan poco, ¿qué no diremos de Jenófanes? Jenófanes de Colofón, otro filósofo, pero que es que también como testigo para esto que nos interesa a nosotros, para lo que nos hemos reunido, pues es que parece que lo escribió para nosotros, para que lo leyéramos aquí, en este momento, el 3 de marzo a estas horas. Jenófanes, en fragmentos, porque no conservamos, era un gran poeta. No conservamos su obra más que en fragmentos. Es una pena, pero bastante que podamos leer algún fragmento. Jenófanes dice expresamente en tres versos de una composición de las muchas que hizo. Dice, bueno, lo parafraseo, dice, parece mentira, los hombres consideran que engañar, cometer adulterio y robar es inaceptable moralmente. Estoy parafraseando, ¿eh? Él lo dice sintéticamente en tres versos inspiradísimos. Y sin embargo, se lo atribuimos a los dioses y nos quedamos tan anchos.
Bueno, como veis, no es traducción literal, insisto. Dice, ¿cómo es que algo que reprobamos entre los hombres se lo atribuimos a los dioses y no nos importa? Jenófanes, en un acto, como veis, de revisión absoluta de lo divino, de la idea de lo divino, porque Jenófanes, como estos filósofos del siglo VI, saben muy bien, también Hesíodo, saben muy bien que según sea la idea de lo divino, como eso va a estar en el centro de la cultura y de la vida del hombre, y todo va a quedar impregnado de ello, es que el hombre se va a comportar de determinado modo o de otro, y la comunidad política, el hombre social por naturaleza, la comunidad en la que vive el hombre, pues también va a funcionar de acuerdo a esa idea de lo divino. Estamos en unas épocas en las que no se contempla la no idea de lo divino. Eso es bastante posterior. Esta idea de lo divino, así sea. Entonces, Jenófanes dice, eso es lo divino y tiene ese comportamiento. Bueno, y luego en otros fragmentos, son fragmentos sueltos, ¿eh? Pero se ve que él está dándole vueltas a este tema. Dice, qué casualidad que los etíopes tengan una imagen, una idea de sus dioses negros y chatos. Y los tracios, que se los imaginen, que tengan una idea de sus dioses rubios y de ojos verdes o azules, ojos claros. Claro, es que los etíopes eran de ese modo y los tracios del otro. Dice, qué casualidad. Jenófanes es muy consciente de esto, dice, eso es lo divino, que tan pronto es de una manera como de otra, sometido a ese relativismo físico, y resulta que lo divino tiene que estar por encima de lo humano. En principio, no puede estar sometido al cambio y a la multiplicidad. Este razonamiento, que también está implícito en Hesíodo, está implícito porque esa referencia como modelo ético de lo divino nos está hablando también de una revisión que, aunque claro, como poeta, pues no lleva a cabo en la descripción, digamos, física, o la llamada de atención de que no puede haber una descripción física, porque entonces ya no es divino aquello, ya está metido en una imagen que lo deteriora, que lo degrada. Bueno, pues Jenófanes sigue hablando de lo divino y habla de que, bueno, nosotros diríamos que no se mueve, que no cambia, que tiene todo el poder, pero esto lo hace con metáforas que, claro, a la gente de aquella época es lógico que le sonara como si fueran versos de Homero, porque es que las metáforas que utiliza parece que es que son las que podía utilizar Homero para describir a Zeus en esa idea de lo divino antigua en la que Zeus representa el máximo poder de los dioses. Bueno, podemos hablar también con Heráclito de Éfeso, porque Heráclito está de acuerdo con Jenófanes. Bueno, en realidad Heráclito tiene un fragmento donde dice que qué cosas dijeron Jenófanes, Hesíodo y Homero, pero es porque no se dio cuenta Heráclito, nosotros sí nos damos cuenta, no se dio cuenta de que Jenófanes estaba diciendo lo mismo que él. Heráclito, haciendo ver a los efesios, que luego la mayoría no le entendía nada, o nadie le entendía nada, y pasó a la historia como el filósofo oscuro y demás, pero Heráclito es muy claro. Heráclito hace ver a los efesios, todo filósofo quiere, es pedagogo, quiere transmitir, quiere enseñar a los demás a que profundicen en el conocimiento, y mirad, dicho así claramente, llegan al conocimiento de lo divino, de Dios. Estoy hablando de los filósofos del siglo VI, pero bueno, luego es que tenemos ahí Platón y Aristóteles, que esos ya los mencionaré casi sin decir más porque veo que no nos va a dar tiempo. Bueno, Heráclito está de acuerdo con Jenófanes, y por eso dice esta frase, dice muchas, conocemos 120 fragmentos, pero voy a mencionar solo uno, por la hora que si no venían todos. Dice, lo uno único sabio, y menciona el numeral uno, lo uno único sabio quiere y no quiere ser llamado con el nombre de Zeus. ¡Hala! Esto se decía a los efesios. Yo imagino que la mayoría dirían, pues hijo, ahí te quedas, ¿qué dices? Porque no querrían ni ponerse a pensar. Pero claro, Heráclito es que quería que los efesios pensaran. Es que siempre se quiere, por parte de los que han comprendido la verdad, se quiere que los demás piensen. Y se les ayuda, claro, no se les dice la verdad es esto, se les ayuda. Entonces, supongo que alguno que se quedara por allí todavía escuchando, y si no nosotros ahora que le entendemos perfectamente a Heráclito, nos damos cuenta de que lo que está diciendo Heráclito es, vamos a ver, cuando hablamos de divino, efectivamente, vamos a tener que decir un nombre. Como nuestra tradición, diría Heráclito a los efesios, es griega, y para nosotros Zeus, por la tradición que nos ha transmitido Homero, es el dios de los dioses, entonces este nombre es válido, es decir, si lo divino, si Dios, si lo máximo hablara, diría, bueno, llámame Zeus, si con Zeus te estás refiriendo,
realmente a eso que está por encima de los hombres, no sometido a la multiplicidad y el cambio, ingénito, imperecedero. Todas esas características que luego otros filósofos nos van a describir exactamente igual. Dice, entonces llámame Zeus. Ahora, si por Zeus, si al decir Zeus te viene la imagen y crees en esa imagen del señor de las barbas, una túnica, haciendo lo que le da la gana con un rayo en la mano y no sé qué, bueno, esto lo digo yo interpretando a Heráclito, pero es que Heráclito es muy conciso, dice, no quiero ese nombre. Por eso dice que lo uno, único sabio, uno, no múltiple, es que estamos ya en un momento tal de revisión de lo divino en que, por supuesto, no se concibe el politeísmo, sino es que lo divino, es que no cabe esa categoría de lo múltiple. Es lo uno, único sabio, ya bien situado donde tiene que estar, la verdad con mayúsculas, lo divino, lo... Bueno, y lo que dice Heráclito, lo dice exactamente Parménides, recordáis cuando describe el ser, Parménides en un poema de ambiente absolutamente religioso, donde una diosa le hace una revelación al filósofo, que es Parménides, pues le dice que sobre el ser, dice, hay múltiples señales. Las señales, le dice la diosa a Parménides, que va a tener que encontrar en el mundo. Es muy interesante el poema de Parménides. La diosa le dice a Parménides, ojo, yo te digo que hay verdad y que hay opinión, y que como te metas por el camino de la opinión, ahí no vas a ninguna parte, olvídate de encontrar la verdad por ahí. Bueno, estoy parafraseando también, pero viene a decir esto. Dice, eso sí, para conocer la verdad vas a tener que profundizar totalmente en las opiniones. O sea, que hay que estar en el mundo, que hay que profundizar, establecer relaciones adecuadas entre el mundo en que vivimos es múltiple, es cambiante, y es el mundo en el que nos habla de Dios. Oye, me permito hablar así, porque estos filósofos, bastante antes de la revelación cristiana, justamente movidos por ese amor por el conocimiento, se dieron cuenta de que para acceder a lo divino, desde luego, primero, profundizar en el mundo. Lo mismo Heráclito, no me he detenido en eso, pero Heráclito dice, igual que Parménides, que solo cuando llegamos a darnos cuenta de que lo que hay en el mundo es armónico, está relacionado todo con todo, porque hay una porción de lo divino, de Dios, que está por encima, en todo, y el hombre creo que tiene un trozo grandísimo, lo dice en otro fragmento, es cuando uno comprende entonces el mundo, que además lo ve armónico, no lo va a ver un caos, y comprende lo divino, Dios. Además utiliza la palabra Dios más de una vez, Heráclito. Bueno, pues Parménides igual, él lo plantea como ese poema donde la diosa le hace una revelación. Hay que prengarse en las opiniones, justamente, ¿para qué? Dice, porque en ellas va a encontrar que sobre el ser, él lo llama el ser, la verdad, claro, lo que siempre es. Dice, hay múltiples señales, pero en las opiniones, o sea, en el mundo. Hay múltiples señales de que ello, el ser, siendo ingénito, también es imperecedero, pues es completo, inmóvil e infinito, y no era ni será, puesto que es ahora todo por igual, uno continuo, bueno, pues las características del ser de Parménides, que uno estudia en las historias de la filosofía, vamos, bien estudiadas, quiere decir que están bien puestas, claro, pero que nos damos cuenta de cómo nos está dando un testimonio de que Parménides, Heráclito, Jenófanes, Anaximandro, y algunos otros que voy a mencionar de pasada, han comprendido, revisando la idea de lo divino de su tradición, han comprendido que Dios es otra cosa, que Dios no puede estar representado por ninguna imagen, pero que el mundo es divino, que es que tiene trozos, tiene porciones divinas, viendo las cuales, por eso hay que saber estar en el mundo, uno va a comprender qué es Dios, si no, pues permanece en la idea antigua, que somete al hombre, claro, porque si el Dios ni siquiera es referente virtuoso ni ético, entonces, pues bueno, hacer lo que pueda el hombre para dar de qué hablar, y dar de qué hablar en ese mundo antiguo es hablar bien, ¿eh? Si no, uno es un infame, no merece la pena que se lo recuerde. Bueno, continúa con muchas metáforas en las que ya no me entretengo, Parménides, Empédocles dice lo mismo, habla de, digamos que lo divino, a eso lo llama esfero, dice que permanece inmóvil, dice que está ufano por la inmovilidad que lo circunda. No me detengo, sería muy interesante, pero es que si viéramos cada una de las metáforas de Parménides, de Empédocles principalmente, de estos dos poetas, también de Heráclito, es que es la lengua de Homero utilizada ya para hablar de lo divino, de otra forma, sentido de otra forma, fruto de una profundización, de una reflexión sobre el hecho de lo divino.
Bueno, otro que se llama Diógenes de Apolonia, este es menos conocido, pero también habla de eso que ha formado todo. Dice, si uno quiere comprenderlo en profundidad, descubrirá que su disposición es la más perfecta que pueda darse. Y que es enorme, fuerte, imperecedero, inmortal. Si nos recordamos a Anaxágoras, igual cuando dice, bueno, al principio, para dar lugar a la multiplicidad, pues estaría todo junto, las semillas de todas las cosas mezcladas. Pero, ¿quién puso orden en aquello? Y dice Anaxágoras, él lo llama el nous, en griego, una mente, un intelecto organizador. Y ese intelecto organizador, pues lo describe de este modo. Dice, se gobierna a sí mismo, es lo más sutil y puro de todas las cosas, tiene supremo poder, todo lo domina, tiene constantemente total conocimiento de todo. Este es el nous de Anaxágoras. Anaxágoras, que, en fin, aquel amigo de Pericles, que también querían juzgarlo por falta de respeto a los dioses, y, en fin, si recordáis, casi, casi contemporáneo a Sócrates, bueno, mayor, un poco mayor que Sócrates. Y Demócrito de Abdera, en alguna ocasión lo hemos mencionado aquí en estos encuentros, claro que describe la fisis formada por átomos, pero en todo el montón de fragmentos, casi 300 que conocemos de él, hay constantes reflexiones éticas que implican un reconocimiento total a la existencia de lo divino, diciendo cosas como, quien escoge los bienes del alma escoge algo más divino, quien escoge los de su morada corporal escoge lo humano. O también es propio de una inteligencia divina dialogar siempre sobre algo hermoso, invitando pues a sus contemporáneos, a sus compatriotas, invitándolos a, oye, vamos a hablar de cosas que merezcan la pena. Y eso es propio del hombre, si atiende a su parte divina. Esto es Demócrito, el que estamos hablando. O dice esto de, todo lo que los dioses dan a los hombres antes y ahora es bueno. En cambio, ninguna cosa mala, nociva ni perniciosa, ni antes ni ahora, está haciendo una crítica de su tradición, de esa idea de lo divino de Homero, ni antes ni ahora se la han obsequiado los dioses a los hombres, sino que ellos mismos, los hombres, se las acarrean por su ceguera y falta de juicio. Estos son los testimonios de los del siglo VI, así, en fin, traídos muy deprisa a conversación, para que veamos cómo la idea de lo divino, heredada desde esa época tan antigua, en fin, que nos muestra Homero, se ha ido revisando hasta tal punto que es esa revisión la que ha dado lugar al pensamiento filosófico. O sea, en los primeros filósofos justamente está en esa búsqueda de la verdad, movida por ese amor profundo a la sabiduría, está el llegar a, oye, a saber qué es Dios, qué es lo divino, no puesta al mismo nivel, y utilizando la razón, por supuesto. Es así como se llega a la comprensión de lo divino. Claro, los siguientes testigos ya son dos muy conocidos y yo creo que los voy a mencionar, y dada la hora lo mejor que puedo hacer es simplemente dejarlos aquí para que, me parece feo no mencionar a Platón y Aristóteles, y con ellos nos vamos a poder despedir. Casi no haría falta ni decirlo, pero Platón y Aristóteles, de los cuales conocemos, bueno, de Platón mucha obra, de Aristóteles también, aunque no la que él dejó para que se conociera, toda esa se perdió, lo que conocemos de Aristóteles son apuntes, bueno. Aristóteles, en una de sus obras que con el tiempo se tituló Metafísica, justamente lo que advierte desde el libro primero y en los 10 libros está dándole vueltas a esto, es sobre la ciencia que tiene que tener como objeto de conocimiento justamente Dios, lo divino. Dice, las demás ciencias son más necesarias que esta, así lo dice en el libro primero de Metafísica. Dice, pero mejor que esta ninguna, y además, si uno no se da cuenta que los principios de las demás ciencias dependen del principio de esta ciencia que estudiaría lo que es Dios, lo divino, entonces no va, dice, esto, cortar el conocimiento aquí, estoy parafraseando a Aristóteles, pero lo pone en el libro primero de Metafísica, y decir, bueno, lo que interesa al hombre es dar cuenta de estas ciencias que tienen estos principios, pues, astronomía, matemáticas, medicina, física. Dice, eso es indigno para el hombre, porque el hombre está hecho justamente para ir detrás de esta ciencia, por eso la llama la ciencia buscada. Esta ciencia que tiene por objeto el principio de los principios, por lo tanto, el principio al que están subordinados todos los principios de las demás ciencias. Que por supuesto que las tiene que conocer, es que lo dice además en una frase muy limpia Aristóteles. Dice, todas estas ciencias son más necesarias, así, pero ninguna mejor que esta. Y acaba de decir, cuando dice eso, acaba de decir que es indigno del hombre decir,
Yo esa ciencia, pues eso es cosa de Dios, eso se me escapa. No, es propio del hombre. Bueno, menciono a Aristóteles porque, claro, la metafísica es que ya, digamos, declara sin ninguna ambigüedad, efectivamente, tras de qué debe andar el hombre en ese deseo profundo de conocimiento que todo hombre tiene, como dice también al comienzo de la metafísica. Y he dejado para el final a Platón. Bueno, en realidad, por orden cronológico, sería Platón y luego Aristóteles. Pero también sabemos que, en fin, por nuestra cultura, nuestras raíces culturales griegas, que Platón justamente también subordina, establece el camino filosófico en esa búsqueda racional, porque somos hombres y tenemos razón, estamos dotados de razón, establece su filosofía en esa búsqueda, en fin, inagotable en cuanto a que no se cansa de enseñársela a todos, bueno, por lo menos a los que iban a la academia, de Dios, de lo divino, en la misma línea, como vemos, de los filósofos del siglo VI, incluso a lo que apuntaba ya Hesíodo en esa novedad de la idea de lo religioso, de lo divino, que nos transmite en Trabajos e Ideas. Platón tiene muy claro, y así nos lo deja ver en sus múltiples diálogos, en unos de forma más expresa, bueno, en todos se expresa, podemos decirlo así, que el mundo divino no puede estar sometido a la multiplicidad y el cambio. Ya veis que, aunque novedad, no quiero quitarle mérito a Platón, pero es que esto ya nos lo vienen diciendo los filósofos, nos vienen avisando sobre ello, los filósofos del siglo VI. No puede estar sometido a la multiplicidad y el cambio. El mundo, lo que es un reflejo de eso que no cambia. Y él lo llamó, pues ¿cómo lo va a llamar? Ideas, imágenes a las que llegamos justamente profundizando en las opiniones, lo mismo que decía Parménides, por ejemplo, o los otros. Nos damos cuenta de que hay belleza en el mundo, de que hay justicia, podemos hablar de verdad, podemos hablar de respeto a los dioses, pues eso es porque tiene que haber algo, justicia, verdad, belleza, que no esté sometido al cambio. Y como aquí los humanos vemos que estamos en un plano, que nuestro mundo es cambiante, pues eso es que, si podemos hablar de justicia y más, es porque esto se ancla, está firmemente participado de eso otro que no está sometido ni a la multiplicidad ni al cambio. Y luego recordemos, y ya con esto me despido, el mundo de las ideas de Platón, efectivamente, es el mundo divino, que Platón, que era un poeta también, muy inspirado, pues se le ocurre presentarlo así, hablando de imágenes, de ideas que no cambian. La que ilumina todas las ideas es el bien. Esto lo dice en República, y uno dice, aquí tengo un texto, quizás terminamos con él. En otros diálogos como El Banquete, habla de la belleza suprema es lo mismo que el bien que cita aquí en República. O sea, lo divino, Dios, eso que está por encima de todo y que no está sometido a multiplicidad y al cambio, y que ilumina todo lo demás, porque todo lo demás depende de él. Bueno, pues dice en este pasaje, ya nos vamos con esto. Se lo está diciendo a Glaucón, con el que está hablando en este pasaje de República. Dice, he aquí, Glaucón, lo que a mí me parece. En el mundo inteligible, lo último que se percibe y con trabajo, oye, es que hay que esforzarse, hay que conocer el mundo, esto no nos lo pueden dar así y ya está. Porque entonces eso no se sostiene, eso es hueco, eso es superficial. Con trabajo es la idea del bien, pero una vez percibida, hay que deducir que ella es la causa de todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas, y que es soberana y productora de verdad y conocimiento, y que tiene por fuerza que verla quien quiera proceder sabiamente en su vida privada o en su vida pública. Con la palabra de Platón, nos despedimos para reflexionar sobre ello. Muchas gracias.